así donde esté Argentina. Sean bienvenidos, apóstol, profeta. Esta es la casa de ustedes. Y le digas que Pablo que estás en este día. Hoy vamos a compartir el mensaje del Señor. Vamos a predicar juntos con mi esposa. ¿Cuánto pueden dar gloria a Dios en esta hora? ¿Cuánto le pueden dar un aplauso grande a Dios? Sería un gusto poder estar nuevamente en este lugar, ya casi partiendo. Mañana ya nos vamos nuevamente para la ciudad donde estamos residiendo, Pachuca. Estado de gracia, Dios, por recibirnos nuevamente en esta casa. Estuvimos con los jóvenes en un congreso precioso, hermoso, disfrutando también de del campamento, del agua, de las albercas y de todo lo que Dios tenía preparado para estos jóvenes. Y sabemos que Dios va a hacer algo extraordinario en los jóvenes. Y así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dicen amén, estando ya salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una serpiente, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida. ¿A quién, escapado del mar, la justicia no deja vivir? Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o que cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares habían propiedades de hombres principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le puso las manos y le sanó. Que esta es una historia especial. Yo siempre admiro la vida de Pablo, ya que es el único que le sobró tiempo en esta tierra. Porque él, cuando ya en sus últimos días, dijo: he peleado la buena batalla, solo me espera la corona incorruptible de gloria. ¿Cuántos de ustedes les está sobrando el tiempo? ¿O le falta tiempo para hacer tantas cosas? Nosotros, en esta travesía del camino de la vida y de empezar un nuevo tiempo, siempre con ciclos nuevos que Dios comienza en nuestra vida familiar, siempre Dios nos pone nuevos desafíos. Y siempre decimos: Señor, ¿nos alcanzará la vida para poder cumplir lo que tú nos mandas a hacer? Y vivimos acelerados. A veces le digo a mi esposo: para un poquito la moto, porque anda acelerado, corre para aquí, corre para allá, y siempre andamos corriendo. Y el día que estamos descansando nos aburrimos, porque estamos acostumbrados a que Dios nos tenga bajo presión. Yo quiero que le digas al que está a tu lado: una persona sin presión, vamos, decíselo, una persona sin presión es una persona en depresión. Si no tienes presión, a veces nos quejamos de tanta presión que tenemos, de tantas cosas que hay que hacer en la vida, pero si Dios no nos mantiene de esa manera, la persona no tiene nada que hacer, se aburre y se deprime. Decirle al que está a tu lado: no están hablando de ti. Muchas personas andan deprimidas, yo a veces no lo puedo entender. En esa área de la vida Dios no me ha facultado para levantar a las personas en depresión, porque no la entiendo. Yo tendría muchos motivos para estar en depresión. Ahora creo que mañana o pasado cumplimos 2 años en este país. Mañana, el 20 de julio, cumplimos 2 años en este país. Y 2 años donde nosotros
Nuestros días son de esa manera. Y todos los días nos pone la presión nueva. Y nos pone desafíos nuevos. Y cuando nosotros, Dios nos implanta sus desafíos, porque los desafíos salen del corazón del Padre para implantarlos. Pero Dios está buscando gente que tenga el corazón abierto para que Dios implemente esos desafíos. A ver, yo quiero que le digas a Dios, aquí hay uno. A ver cuántos desafíos nuevos Dios va a mandar sobre este lugar. Cuántos desafíos nuevos, porque hay tanta gente que Dios necesita que se pongan a la brecha para ponerse a trabajar. Y cuando Dios nos pone una cosa nueva, como este desafío del año 2016, que vamos a salir por toda América predicando el Evangelio. Y le hablaba a mi esposo hace unos días atrás, le digo, ¿qué vamos a hacer cuando regresemos? Porque ya sabemos que va a ser un año del 1 de agosto del 2016 al 31 de julio del 2017, si no se alarga un poquito más. Pero ¿qué vamos a hacer en el 2017? ¿A dónde vamos a ir? No lo sabemos todavía. Todavía Dios. A Chihuahua. Pero antes tenemos que hablarte de cómo atacó a Luzbel.
mucho tiempo antes de que nosotros apareciésemos físicamente, ya estábamos en el pensamiento de Dios, en el corazón de Dios, en el Espíritu de Dios. Y la Biblia nos dice, en Ezequiel 28, dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Porque yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Y hasta aquí vamos a leer. Yo quiero hablarte del Leviatán. El Leviatán, que aparece en las Escrituras como una serpiente que tiene dos cabezas: serpiente tortuosa y serpiente veloz. Ese Leviatán que es capaz de torturar a las personas donde más le duele. Porque Satanás y el Leviatán trabajan muy en equipo y trabajan muy unidos. Es el que es capaz de robarte la revelación. ¿Sabes que un hombre y una mujer que camina sin revelación no sabe para dónde ir en medio de los problemas y de las dificultades? El Leviatán veloz intenta robarte la revelación. Pero una persona que camina con la revelación de Dios siempre será atacada por Satanás. Lo vemos en Job, lo vemos en Pedro. Pedro, que entendió que Jesús era el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Después viene el Señor y le dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti. Satanás va a pedir a los que manejan revelación, pero tenemos abogado para con el Padre que nos defiende. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que tenemos un abogado que no falla en ninguna causa. Pero el Leviatán aparece como una serpiente para enroscarte. Y sabemos que cuando Lucifer fue creado entre flautas y tamboriles, por eso él maneja los códigos de la música. Fíjese que cualquier canción que tú escuches afuera, enseguida se te pica en la lengua. Y parece que de repente vas manejando y vas tarareando esa canción. Él maneja los códigos, él administraba la alabanza, él dirigía aquel gran ejército que podía adorar, subía y bajaba. Pero en medio de tantas contrataciones que fue haciendo, aparecieron dos personajes: uno el Leviatán y el otro la iniquidad. Y se dice que el que le hizo tropezar fue el Leviatán, porque el Leviatán le mostró toda su belleza, toda su hermosura y todo lo que él tenía grandioso de parte de Dios. Creo que le pongas la mano en el hombro a tu compañero, a tu compañera, pero hacer, vamos. Decirle: tú eres muy lindo, pero no seas orgulloso. Dile: tú eres muy bonita, pero con el copete doblado te ves más lindo. No, dígase en el nombre de Jesús. Porque Dios nos hizo hermosos en su tiempo, dice la Escritura. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero que seamos hermosos y hermosas en el Señor y para Dios y para su gloria y para quien vive contigo, no quiere decir que el orgullo se manifieste. ¿Saben que el orgullo o la persona orgullosa es como el mal aliento? Todos saben que tiene mal aliento menos él. Pegar un codazo de al lado, si me parece que te están hablando. Y el Leviatán fue el que enroscó a Satanás, que en aquel entonces era Lucifer. Dice que él se encontró tan grande y tan poderoso que cuando él subió al cielo, él dijo en su corazón, él no lo habló, él dijo en su corazón: subiré a lo alto y en el monte de Dios pondré mi trono y gobernaremos los dos, uno en un lado y otro en el otro, aquel que fue creado por su propio creador. Y Dios,
que descubre los pensamientos. Vamos, mira el que tenés a tu lado y decirle: Dios te está leyendo tu pensamiento ahora. Y Dios, que descubre todos los pensamientos, lo expulsa del cielo y lo echa. Y cuando lo echa del cielo, se forma una gran batalla. Y entre algunos de los que acompañaron a Luzbel, se fue iniquidad, se fue postergación, y aparecieron un montón de espíritus junto con ellos y formaron una gran batalla. Y en esa gran batalla, dice que Satanás con su cola, Apocalipsis 12:4, él arrastra una tercera parte de las estrellas, un 33% del ejército celestial se fue del cielo. A veces los pastores se ponen mal porque se va un hermano, a veces porque se van dos hermanos, y a veces porque se va una familia. Y a Dios, que se le fue casi la mitad del cielo, Dios mandaba pidiendo terapia por ahí, y andaba buscando a alguien que le ministre. Dice que dos ángeles se juntaron, y uno le dijo al otro: Satanás me dijo que nos vayamos con él. Pero ¿por qué no vamos a ir con él? ¿Por qué nos ofrece más que Dios? Él nos va a dar mucho más que Dios. Y el ángel le dice al otro ángel: ¿y si Dios se entera de esta conversación? El ángel le dice: ya se enteró, ya se enteró, porque Dios todo lo sabe, porque Dios todo lo conoce, porque a Dios nadie lo toma por sorpresa, porque Dios siempre se anticipa todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Y Satanás es expulsado y cae de la gracia de Dios. A veces, antes de darle el paso a mi esposa, le decía al apóstol: he visto más apóstoles y profetas orgullosos que hermanos orgullosos. He visto que la epidemia más grande es el orgullo en un montón de gente que tiene talentos, que tiene virtudes, o que quizás lo único que tiene es dinero. Como en Haití, me tocó conocer gente orgullosa pobre. Yo pensé que lo orgulloso era el que tenía dinero, pero cuando llegué a Haití conocí gente que se estaba muriendo de hambre, pero muriendo de hambre de verdad, con mucho orgullo y con mucha timidez. Satanás cae en la trampa de considerarse un Dios cuando él era un querubín protector, un ser creado por Dios para cosas importantísimas, pero se desvió. Cuando yo estaba en el ocultismo, siempre decían los sacerdotes brujos que ellos odiaban a Dios porque Dios a los ángeles no los perdonó, pero a la humanidad la perdona continuamente, porque tenemos un Dios que ha hecho diferencia entre ellos y nosotros. Y no me pregunte por qué, pero le puedo asegurar que nosotros fallamos mucho más en nivel. Pero la gracia y la misericordia y la sangre de Jesús nos ha perdonado. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Porque Él ha sido fiel. Te hago una pregunta: en tu matrimonio, con tus amigos, cuando tienes un problema, una discusión, ¿quién es el que pide perdón primero? Porque el que pide perdón último, puede ser que empiecen a aparecer rasgos del Leviatán. El Leviatán te hace creer que eres superior a los demás. El Leviatán te hace sentir que vales mucho más que el que está a tu lado, y que el que está a tu lado tiene que pedirte perdón siempre. Agarrar el cachetito al de al lado, así como cosa tuya, y decirle: ¿cómo andas con el orgullo, hermano? Mira el que tiene atrás y dígale: creo que te están hablando a ti en esta tarde. Un pastor me escuchó predicar en Chiapas, en
Chiapas tenemos una iglesia, son 7 iglesias bajo cobertura. Y hay un pastor que está bajo la cobertura de un pastor que está bajo nuestra cobertura. Y él me escuchó predicar y yo regresé como 3 veces en el año. Pero la última vez que regresé había pasado un año. Y él viene y me dice, pastor, yo estuve enojado contigo un año. Yo le digo, mira, ¿en serio que estuviste enojado? Sí, yo estuve un año enojado contigo. Le digo, ¿cómo pudiste aguantar tanto? Le digo, si la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el sol se puso sobre tu enojo y sobre tu casa 365 días. Le digo, ¿cómo pudiste predicarle a la gente enojado? ¿Cómo pudiste ministrar enojado? Mira que tenés a tu lado, papá, mira, mira, ¿cómo pudiste estar enojado? Dile, eres un gran actor, una gran actriz. Porque hay mucha actuación dentro de la iglesia. Y le digo, pastor, yo te perdono. Te perdono, te bendigo en el nombre de Jesús, no hay problema. Pero quiero decirte algo, te alegraste. Quizás Dios venía por ti una noche y tú enojado, predicándole a todos y haciendo que muchos lleguen al camino de salvación. Tú te perdías. Tú te perdías por estar enojado. Quizás al lado tuyo esté alguien como la bomba atómica que explota rápido. Quizás esté un chispita, un polvorita al lado tuyo. A mí más lo que me impacta es que la mayoría de las personas creemos, ¿sí?, que cuando vemos una persona orgullosa, una persona altanera o una persona que se cree superior a los demás, enseguida decimos, bueno, es un espíritu de Leviatán trabajando en ello. Pero no sabemos cómo llegó a tal punto la persona. Trabaja de diferentes maneras y a veces no nos damos cuenta. La mayoría de nosotros pasamos por pruebas, por dificultades, por tormentas. ¿Quién no las ha pasado? La mayoría de la gente la pasa. Pablo, antes de llegar a esa isla, él iba con un propósito a cumplir. El propósito era que el papá de uno de los principales de esa isla obtuviera la sanidad. ¿Cuántos de ustedes tienen un propósito específico a cumplir en esta tierra? Lo tenemos todos. Pero muchas veces el enemigo que hace el Leviatán quiere desviarte de ese propósito. Y no solamente te lo va a hacer haciéndote orgulloso o queriéndote manipular en otras áreas, sino que va a intentar diferentes maneras para que tú te desvíes del propósito de Dios. Yo quiero que hoy puedas en tu espíritu decirte a ti mismo, yo voy a cumplir propósito de Dios en esta tierra. Muchas personas lo único que terminan haciendo cuando están en sus últimos días es arrepentirse de cosas que no hicieron. No solamente te arrepientes de cosas que hiciste, sino de las que no hiciste. ¿Cuántas personas cuando ya llegan a viejitos se arrepienten de no haber disfrutado sus hijos, de no haber disfrutado sus nietos, de peleas insignificantes que se ocasionaron y te entristecieron? Yo hace unos días atrás, ya va a ser un mes y medio casi, una jovencita que pertenecía a mi vida fallece con 22 años. Y le digo al Señor, ¿por qué? ¿Cuál fue el motivo y el propósito de esta joven, de la muerte? Porque tenía todas las ganas de vivir. Tenía un hijito, pequeñito, que quedó sin mamá, padre soltera. Y yo, Señor, ¿saben qué Dios me respondió? Nadie sabe el día ni la hora que voy a ir con ellos. Y en ese momento, dije, Señor, gracias por decirme esto, porque yo tampoco lo sé cuándo me voy a ir con ellos. Pero el tiempo que esté en esta tierra voy a buscar la felicidad en cualquier cosa insignificante de la vida. Muchas veces nosotros vivimos buscando una felicidad.
cuando tenía 12, 13 años, decía, ¿cuándo voy a cumplir los 15? Para que sea feliz y tener la fiesta de los 15 años. Ya cuando hice, mi papá me hizo la fiesta, pero me quejé de la fiesta que me hizo mi papá, porque le dije, parecía un velorio más que una fiesta, porque todos los viejitos de la iglesia estaban ahí en la fiesta. Y ahí se pusieron a charlar de la comadre con el compadre que este así, y era toda la charla. Y todos mis amigos y compañeros se aburrieron en la fiesta y se fueron a jugar afuera. Y mi papá me dice, vos te quedas acá en la fiesta, porque es tu fiesta. Y tenés que atender a los viejitos. Y al final tanto esperar para que cuando llegara el momento, con menor más que cumpleaños de Dios. Y dije, bueno, ahora a esperar la fiesta del casamiento. Me casé 2 años después. O sea, fue muy rápido nuestro casamiento. A los 16 años conozco a este personaje que está tras mí. Y a los 17 años que tenía yo, nos casamos. Y bueno, la fiesta del casamiento. Pero él era recién convertidito y religioso con el Señor. Agarramos en el momento del brindis, dice, yo voy a brindar con refresco. Porque pecado, todo era pecado. Tenía pastor que era en ese momento un tío de él, todo era pecado. Y yo vine en la fiesta del casamiento, ni bailar en vals pudimos, porque era pecado. Dijo, bueno, ¿cuándo será la felicidad? Y vivíamos buscando la felicidad. Qué bueno cuando tengamos nuestros hijos. A los 3 años nace mi hijo mayor. Pero gracias a Dios ya se le había ido bastante lo religioso que está. Gloria a Dios. Era fanático. El día que nos casamos, al otro día estaba en la iglesia. A las 9 de la mañana. En vez de tener la 1 de la mañana, ahí en la iglesia. Porque el tío lo había mandado a predicar ese día. ¿Se imagínense? A veces. Nosotros buscamos una felicidad creyendo que vamos a ser felices, pero no vemos la felicidad, que son cosas insignificantes para muchas personas. Y yo decía, la felicidad va a ser mi casamiento, pero no veía que la felicidad era ya poder vivir con el hombre de mi vida. Y siempre buscando una felicidad, hasta que dije, no, la felicidad está todos los días. Y empezamos a disfrutar. Después que nos casamos tuvimos 3 años de luna de miel, porque hasta que no nació mi hijo, ahí recién se terminó la luna de miel, porque ya ahí estaba metido entre nosotros. Pero de ahí entonces dijimos nosotros, vamos a hacer que la felicidad sea todos los días. Y llevamos 18 años de casados, y ustedes nos ven, y la mayoría que nos ven, dicen, ustedes parecen novios siempre. Miraba a un papacito de novio que andaba ahí y nunca lo vi de la mano. Que hasta mi hija le dijo, anda a hablarle a la novia de ese muchacho. No, mamá, si es una novia, es la hermana, es la novia. Pues nunca lo vi de la mano, mamá, es la hermana de ese. Nunca se dio cuenta nunca que era novia del otro. Vi otro matrimonio por ahí que no lo voy a mandar al frente. Parecíamos judíos, pastor ha hablado mucho judío aquí, ¿eh? El judío adelante, la mujer va atrás. Ay, 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 decirle que está a tu lado. ¿Qué es el amor en el matrimonio? Yo me casé con mi esposo para toda la vida. Y no que vayan pasando 18 años y que uno va para adelante y otro para atrás. Y que si me veo una vez al día, que cuando se va mi esposo, lo extraño como que nunca se hubiera ido. Y se está subiendo a luz y yo le estoy mandando un mensaje.
la regla de oro es que dos o tres veces por día tenemos que comunicarnos. Y cuando no se comunica, ay, 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 ahí está el grave problema. Y a veces lo llaman, pero yo me que estaba ocupado, pero no me tienes que llamar y decirme que estoy ocupado. Porque eso es mantener el fuego encendido de la mujer. Cuando el matrimonio está así de unido, ninguna prueba, ninguna tormenta podrá separarnos. Porque cuando hay unidad y hay fortaleza y hay un vallado formado de amor alrededor, nada ni nadie se podrá meter en ese matrimonio. Así que los matrimonios que hay aquí, armen esa fortaleza. Aunque puedes decir, ya hace muchos años que estamos casados, nunca es tarde para volver a empezar y para tener una luna de miel preciosa. Las tormentas y las pruebas se superan más fácil. Pablo, él tuvo una tormenta de 14 días. Quizás la tormenta de tu matrimonio o de tu vida ha sido por mucho tiempo más. Pero Pablo estuvo 14 días en el mar, siendo atacado su barco, siendo atormentado todo el tiempo. Pero él tenía la fe y la confianza que estaba refugiado en las manos del Señor. Cuando tú tienes esa fe y esa confianza que tú te escondes en el hueco de su mano, nada te podrá pasar. Podrás perder todo, pero tu vida no la perderás. Tu salvación no la perderás, porque las tormentas son para que te guiarte en el propósito, no para que te mueras. Porque el diablo a cumplir en esta tierra.
a recorrer todo México, porque en el 2016 nos vamos a recorrer América, del centro al sur. Y ahí volveremos y haremos lo que Dios nos mande. No sabemos con lo que nos vamos a encontrar en el camino, pero sabemos que Dios va a ir abriendo el camino para ir a cumplir los propósitos. No sabemos por eso le había pasado la tormenta.
porque viene llorando. Es que la hermanita no me saluda. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me rechazó? ¿No me da nadie la hora? Y eso te gana y te desvía el propósito de Dios. Si te rechazan, da gloria a Dios. Si te abonan, da gloria a Dios, porque un buen árbol para que dé fruto necesita ser abonado. Decirle que está curado con eso, por eso olía tan feo. Porque el mejor abono, ¿cuál es? El estiércol. Y mucha gente dice, este huele tan mal. Gloria a Dios, porque los frutos que vas a dar van a ser los mejores. A un árbol seco sin fruto, nadie se acerca. En cambio, un árbol que tiene sus buenos frutos y que agarra un palo para bajar los frutos. Entonces, mientras más palos tener, es porque tiene los buenos frutos. Decirle que está hablando de mí. ¿Quién tiene buenos frutos aquí? No te quejes de los palos que te den, es porque quieren sacarte los frutos. Y a veces, ay, ¿quién me lo dio? Porque tienes buenos frutos. Si tienes mal olor, es porque te han abonado bastante. Pero esos frutos son dignos frutos del Espíritu Santo. Eso es lo que tienes que dar. Pablo rechazaron, pero Pablo agarró la serpiente y la activó al fuego y seguía cuchicheando, seguían hablando estos hombres. A ver, ¿a qué hora se muere? A ver, ¿a qué hora se cae muerto por la picadura de la serpiente? ¿Cuánta gente ha hablado mal de ti, pastor? A ver, ¿hasta cuándo le va a durar esa universidad que tiene? A ver, ¿hasta cuándo siente Dios va a durar? A ver, ¿hasta cuándo y cuándo? Quizás casi que te caen. Ahí se cae, ahí se cae, ahí se cae, se cae. Y muchos están esperando que caiga. Muchos están esperando que esa serpiente que te haya picado el veneno y caiga muerto. Pero Pablo dijo, yo me la sacudo y la tiro al fuego. Así que pastor, sacúdasela. Sacúdase a la serpiente porque nada nos podrá hacer frente. Si estamos en el propósito de Dios, nada nos va a detener. Nada nos va a hacer caer al piso. Y si nos llegamos a tropezar, el justo puede caer, pero siete veces se levantará. Tú tienes apenas confianza. Si eres justo, te vas a levantar. Te vas a levantar. Lo que te haya hablado mal de ti, aunque te haya dicho lo que te haya dicho, tú tienes que levantarte, mujer, varón. No dejes que te decaiga el rechazo. ¿Cuánta gente lo rechazó a Jesús? Yo decía siempre, ¿dónde estaban los 3,000? ¿Dónde estaban los 5,000 que la levantó en el momento de la cruz? ¿Dónde estaban? Pero él no se desvió del propósito, que era venir a salvarte, que era venir a entregar su vida en el madero del Calvario por ti y por mí. Él lo va a hacer siempre y tú no te dejes vencer. Ya lo último, cuando Pablo ya no se dejó vencer por el rechazo de los cilenos, bien, y como no vieron que había caído, comenzaron a cambiar de parecer. Cuando tus enemigos, cuando no vean la que has caído, van a cambiar de parecer. Pastor, van a cambiar de parecer. Y hasta tú van a idolatrar. Ah, no hay como el pastor Ruiz, no hay como el apóstol, no hay como la universidad. No, lo que nos enseñan. Pero ahí también tenemos que tener cuidado. Porque a Pablo le dijeron, ah, lo que yo muerto. Entonces este hombre de ser un suicida pasó a ser un dios. Lo empezaron a diosar. Pero Pablo tampoco se dejó vencer antes que lo diosaran. Porque Pablo
iba por un propósito. Lo llevaron, aprovechó la situación, lo llevaron a hospedarse a un lugar donde ese hombre necesitaba la sanidad. Cuando tú no te dejas vencer por ese espíritu y no puedes, y no dejas que el enemigo te caiga, y no dejas que te entre el rechazo, y no dejas que la tormenta te haga caer, y no dejas que la comunidad te haga desviar, Dios te llevará al lugar exacto donde tienes que ir. Pablo llegó a esa casa. El papá de uno de los principales estaba enfermo y necesitaba que alguien le impartiera sanidad. ¿Cuándo necesitan que le impartan sanidad en este mundo? Dios hoy va a sanar todas las cosas. Dios no nos trajo en vano a este lugar. Dios va a haber sanidad en todas las áreas, tanto emocionales, tanto en el cuerpo y tanto en la mente. Tú vas a ser libre y vas a ser sano de toda la dura del enemigo. ¿Cuántos pueden decir yo soy sano? Yo soy sano. ¿Y saben qué pasó? Los isleños comenzaron a traer a todos los enfermos de la isla. Y todos los de la isla fueron sanos y liberados para la gloria de Dios. ¿Cuántos pueden creer que hoy se van a ir libres?